¿Tú estuviste durante los 80 en Berkeley estudiando o ya era No, 90? no, 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 no. No, yo estudié en Berkeley, yo estuve en el año Ah, 98. vale. Ostras, En el año estuvimos cerquita. En 98, el la... 98 yo me fui a vivir a Nueva York. Claro, yo estuve en el Me 98 hubiéramos en... sabido, la hubiéramos liado, porque yo estuve más solo que la una. Sí, yo también, porque encima yo hablaba el Así. Spanglish, ya sabes, porque claro, Boston no es New York, Boston no, bueno, prácticamente allí no hablaba español nadie, ni en el mismo Berkeley. Entonces era un poco complicado, pero sí, fue en el 98. Luego también estuve en el World Percussion Festival y ahí tuve la suerte de estudiar con los grandes, con Giovanni Hidalgo, estuve con Aito Moreira, bueno, la verdad, conocí a Pat Metheny, Ole. estuve en Session Guitar Player. Tengo miles de anécdotas que podría contaros aquí a Cuéntanos alguna, hombre. teleoyentes. Pues tengo una anécdota muy curiosa con Pat Metheny. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hacía el Session Guitar Player y viene a Pat Metheny. Yo no conocía, había oído hablar de Pat Metheny por aquel entonces. Y justamente se coincidía el World Percussion Festival. Yo estaba con Giovanni Hidalgo, que era para mí y ha sido un padrino para mí. La verdad que lo Te fue incluso introdujo a con las la LP marcas, y con... ¿no? Y con... Ya. Sí, Giovanni fue... Bueno, Giovanni ahora desgraciadamente ha tenido esos problemas con el azúcar y han tenido que amputarle unos dedos y tal, pero sigue, aun tocando con cuatro dedos, sigue siendo para mí alguien fuera de lugar, ¿no? O sea, es como extraterrestre. Bueno, resumiendo, yo no quería perderme una sola clase con Giovanni. Y solamente habíamos cinco o seis alumnos con Giovanni en el World Percussion Festival, porque había bastante gente, otros profesores que daban clases y tal, pero habíamos sido agraciados por estar con Giovanni. Y en el Session Guitar Player, Pat Metheny necesitaba un bongocero. Y Pat Metheny iba por ahí por Berkeley, macho, pero como pelo por su casa, pantalón corto, con el periódico bajo el brazo, desaliñado y tal, y digo, Pat Metheny. Ahí está. ¿Sabes? Y entonces entraba Pat Metheny y se hacía un bongocero, y Giovanni Hidalgo me decía, Paquito, mi hermano, digo, no, Giovanni. Y yo, para la clase. La clase, si Giovanni tenía seis alumnos, pues Pat Metheny podría tener un huevo. Pues 30. Y entonces él empezaba a tocar y de repente a lo mejor a los 20 minutos me decía, tócale. Y le acompañaba, ¿no? Una anécdota, ¿no? Y decía, bueno, pero yo, imagínate, y yo digo, pero ¿puedo decir que he tocado con Pat Metheny? Claro, es que has ¿O no? tocado con Pamir. Está en esa clase, ¿no? Y tal, ¿no? Pero bueno, muchas, muchas anécdotas.